Bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando de repente me di cuenta de que me había llegado un mail interesantísimo de uno de mis seguidores. Que cada día sois más y mejores. Dicho seguidor, por cierto, se llama César y desde aquí le mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento por su colaboración. En el email, César me pone al tanto de la polémica que los progres iniciaron este mismo año en contra de Berserk, la famosa obra de Kentaro Miura. Una polémica muy fuerte que me ha dejado con la mandíbula desencajada y lo mismo hará con vosotros. Vamos a por ello, pero antes, adelante con la intro. Antes de empezar con el vídeo, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras 2 años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver, solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos, a todos salvo a ella. Tania, la última pelirroja, ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos y, por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja, ya está disponible en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Antes de entrar de lleno en esta polémica, creo conveniente presentaros un poco la obra de la que vamos a hablar y, de paso, descubriros una joya de la ficción a los que desconozcáis que esta maravilla existe. Berserk es un manga creado en 1989 por el artista japonés Kentaro Miura, autor de obras como Gigantomaquia o Rey de Lobos. Y la verdad es que es un poco triste porque falleció el 6 de mayo del año pasado. Berserk, que es por mucho su obra más conocida, recibió una adaptación al anime en 1997, que la hizo aún mucho más popular de lo que ya era. Esta historia épica, oscura y fantástica está protagonizada por Guts, un guerrero antihéroe que se dedica a combatir a unos seres demoníacos muy poderosos y muy peligrosos. Estos seres antaño fueron humanos, pero sacrificaron su vida y humanidad para alcanzar un nivel de poder que les permitiese llevar a cabo todos sus deseos. Debido a esto, Guts vaga por todo el mundo buscando y enfrentándose a estos seres para evitar que destruyan el mundo tal y como lo conocemos. En lo visual, los cómics de Berserk son impresionantes. Tienen un estilo de dibujo trabajado y recargado y ha convertido esta obra de ficción en una leyenda. Hay viñetas que podrían ampliarse y enmarcarse y serían una obra de arte digna de un museo. Por si no ha quedado suficientemente claro, soy bastante fan tanto de esta obra como de su autor y os animo muchísimo a leerla. De verdad que será tiempo bien invertido. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con Berserk? Pues resulta que se trata de una obra para adultos, con bastante contenido gore. Y no insinuado o disimulado, precisamente. A lo largo de todos los tomos de Berserk podemos ver destrozamientos, amputaciones, sangre y vísceras con todo lujo de detalles, de forma explícita y estéticamente realzada. Además de otras acciones que no puedo citar aquí si quiero seguir conservando el canal, así que ya me entendéis. Teniendo esto en cuenta, nos encontramos con que esto estaba pasando en el mes de marzo de este año. Usuarios quieren cancelar Berserk indicando que es machista y misógino. ¡Vete a tomar por culo, hombre! Como veis, los calificativos son los de siempre cada vez que los progres ven un producto de ficción que no se dedique exclusivamente a hacer propaganda de sus ideas. Pero manda narices que esta gente vaya de culta y aún estén descubriendo en 2022 una obra de 1989 que es más famosa que cualquiera de las series hechas para ellos. Y es que el enfado con Berserk, obra que han descubierto gracias a las referencias que le hace Elden Ring, se debe a que han considerado su contenido violento, machista y misógino. Que lo de misógino me parece una reacción natural, teniendo en cuenta que Berserk no lo protagoniza una mujer trans, vegana, neurodivergente y pansexual. Lo que ya me hincha más las narices son los tweets de ofendiditos con la obra como el siguiente. No sabía que Berserk tenía contenido como este. No es de extrañar que nunca me atrajera. Tendrías que ser psicótico para disfrutar realmente de cosas como esta. Puedo ver por qué esto se convertirá en un anime. Madre mía, qué atrevida que es la ignorancia. Te suelta que Berserk no se convertirá en un anime cuando ya lo hizo en 1997, posiblemente incluso antes de que este usuario de Twitter naciese. No solo eso, sino que también hay una trilogía de pelis llamada La Edad de Oro del 2012 y una nueva serie de 2 episodios iniciada en 2016
y continuada en 2017. Y sí, esto lo digo tanto para rebatir al mojigato este como para darle algo de publicidad a estas adaptaciones. Pero ojo, al argumento que ha usado. Ha llamado psicóticos a los fans de Berserk. Estos argumentos están a la altura de las madres neuróticas que creían que sus hijos se volverían locos de las armas sanguinarios por jugar videojuegos de guerra. Y es que tienen la misma visión de la vida del que creía en los 90 que los juegos de rol están basados en creencias satánicas que llevan a sus jugadores a matar gente en la vida real. Dungeons and Dragons, saying it promotes satanic worship, ritual sacrifice, sodomy, and even murder. ¿Os acordáis de cómo antaño todo internet se reía de lo absurdo de ese pensamiento? Pues aquí tenéis a la nueva generación hipersensible woke recogiéndole el testigo y volviendo a darle validez, porque esta gente va de moderna, pero en realidad son las nuevas ancianas franquistas que se escandalizan con las minifaldas y la violencia en la ficción. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Si es que ya lo veis. Y sí, Berserk tiene violencia y horror, ya que nos presenta un mundo repleto de monstruos descarnados que van por ahí haciendo lo peor. Un mundo que está parcialmente basado en horrores que se pudieron ver en épocas como en la Edad Media, por lo que cancelar Berserk es como cancelar la realidad misma. Pero también nos presenta un héroe protagonista decidido a combatir ese horror a cualquier precio, manchándose las manos de sangre, lo que haga falta, ¿por qué no? Con esos monstruos no sirve ponerse a cantar un himno feminista mientras haces una performance, que es como creen los progres intentar cambiar el mundo. Además, los momentos más crudos no están ahí para que el lector se recree como las persecuciones de Fast and Furious. Están ahí para horrorizarlo y poner a prueba su resistencia y su sensibilidad. Por eso, uno de los géneros en los que se enmarca Berserk es el de fantasía oscura. Funciona igual que las pelis de miedo ponen a prueba tu resistencia a la tensión, dándote la sensación de que en cualquier momento te van a dar un susto. Luego dirán que insultamos cuando decimos que los progres son como críos, pero ¿cómo llamaríais vosotros a alguien que no puede entender el contenido para adultos? Ahora que estamos rebatiendo lo de violento, demostrando que la violencia en Berserk está justificada, y si no lo estuviese también estaría bien, vamos con lo de machista y misógino. Esto se debe específicamente a imágenes sacadas de contexto que muestran cuerpos muertos de mujeres o escenas de violentación sexual contra ellas. Vuelvo a repetirlo, Berserk es una historia de el bien contra el mal, y no funcionaría tan bien si no mostrase hasta qué extremos puede llegar a manifestarse el mal. De hecho, el propio Guts, el protagonista, fue víctima de este mal cuando era niño, ya que lo violentaron sexualmente, y ese es precisamente uno de los mayores motivos por los que ahora, de adulto, combate a los monstruos que generan este tipo de mal con tanta dedicación. En fin, pedirle a los wokes que entiendan la profundidad de una obra es como pedirle a un ratón que entienda el manual de instrucciones de una lavadora. Entonces, aquí los tenemos, exponiendo su doble juego con comentarios como que ellos no están a favor de la censura, pero que esta obra sí que habría que censurarla. Además, ver a esta gente cancelando Berserk por su alto nivel de violencia es de lo más hipócrita que he visto en mucho tiempo. Recordemos que más recientemente, en el tiempo, no les ha importado para nada el contenido sangriento de series como Juego de Tronos, y no han dudado en celebrar que su spin-off, La Casa del Dragón, les vaya a ser propaganda de su ideología predilecta, porque esto es lo que hace esta gente. Todo lo que no pueden absorber y moldear para su causa, lo combaten, lo repudian y lo desprecian. Consciente o inconscientemente, te venden los momentos más retorcidos de la obra sacados de contexto como lo único que tiene para ofrecer. Esa es una táctica rastrera, sucia y simplona. Además de estúpida si vas a emplearla con una historia que han leído miles y miles de personas. Y es que la obra de Kentaro Miura tiene horror y violencia, sí, pero también tiene momentos bellos y hasta emotivos. Vamos, como puede llegar a pasar en la propia vida real. Eso sí, dibujar escenas de mutaciones o agresiones sexuales no, pero amenazar de muerte al autor que las dibuja como han llegado a ser, eso sin problema. Independientemente de que ya se hubiese ido de este mundo el año pasado, que ni eso saben buscar en Google. Y no dejéis que os intenten vender o disfrazar esta nueva cancelación a Berserk como críticas a la obra perfectamente válidas. Una cosa es criticar la obra y decir que no te gusta, eso está perfecto. Y otra, tachar de enfermos, psicóticos o hasta pedos a quienes sí que le gusta la obra. Bueno,
¿Y cuál ha sido el resultado de todo esto al final? Pues obviamente la reacción de los fans de Berserk, que en vez de ponerse al nivel de los progres, se dedicaron a hacer didactismo sobre la obra, explicando que estaba más que indicado que era contenido para adultos, y contextualizando las imágenes que más estaban usando para señalar de políticamente incorrecto al manga, fans a los que se unió la comunidad de Elden Ring. ¡Champions! Que también se vio como un daño colateral en estos ataques. Gracias a esta polémica, ahora más gente de la nueva generación conoce esta maravillosa historia de Kentaro Miura y ha mostrado su interés en leerla. De verdad, el día que esta gente sepa hacer algo bien, me lanzo al río en catapulta. Berserk es una obra que tiene para ofrecer mucho más que gore y violencia. Y esto lo demuestra la diferencia de opiniones entre quienes las han leído y quienes no. Sí, Kentaro Miura podría haberla escrito y dibujado como una obra no tan violenta, pero es así sencillamente porque así es como quiso que fuese su autor. Esa libertad creativa es vital para una sociedad sana y por eso me dejo la piel y la voz en dar la cara por defenderla. Los fans sabemos perfectamente que este tipo de entretenimiento no es para todo el mundo. Pero ¿podrían estos cursis dejar disfrutar en paz a los que sí que nos gusta? ¿O es que tal vez les ha dolido verse reflejados en la maldad grotesca que se dedica a combatir Guts? Eso desde luego explicaría muy bien todo lo que está pasando. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.